la importancia de la ayuda y el apoyo interinstitucional que se dio para poder hacer este tema de la compostura del tramo carretero de aproximadamente 2.6 kilómetros, en donde desde el ingreso de la granja Pavón hasta donde culmina en Pavoncito. Es algo positivo, lo cual trae desarrollo para los proyectos de rehabilitación que vamos a tener en el año 2021 en todo este set, en todos estos cuatro centros de privación de libertad. El objetivo de este proyecto fue brindar un acceso digno para las personas e instituciones que ingresan al complejo por medio del mejoramiento del camino que conecta los centros de privación de libertad que integran el complejo Fray Janes, facilitando el acceso a empleados del sistema penitenciario, personal de distintas instituciones involucradas en el sistema de justicia, proveedores, familiares de los privados de libertad. Tuve la oportunidad de venir antes que se reparara la carretera y prácticamente la carretera estaba deshecha. No había paso ya ni para vehículos ni para personas a pie. Pues entonces de ahí nació la idea de repararla, pues. Entonces se hicieron las coordinaciones respectivas con el Ministerio de la Defensa Nacional, y así es como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mandó maquinaria y vehículos a repararla. Ustedes pueden ver ya la carretera reparada, transitada, y en realidad pues es una satisfacción para nosotros. Ese es el trabajo que el Ministerio de la Defensa Nacional realiza en apoyo al desarrollo de Guatemala. Porque cuando aquí llueve, este camino se pone muy horrible, se ha llenado lleno de zanja, cantidad de lodo, hasta le quita el lodo de los zapatos a uno. Ah, es un camino que ha sido muy horrible, pero hoy lo veo que es muy bonito. Yo creo que los muchachos de aquí adentro son los que han arreglado, y gracias a Dios por todo lo que han estado haciendo. Bueno, yo creo que es muy importante, porque de esta manera ellos están colaborando y al mismo tiempo aprovechando el tiempo, ¿verdad?, para que no se pasen aburridos. Yo creo que por otro lado lo están haciendo para un bien social también, lo que es el camino. Mencionamos que la longitud del tramo carretero fue 2 kilómetros de largo por 6 metros de ancho. Los usuarios beneficiados con este proyecto fueron más de 28 mil, se calculan, por lo que tenemos registrado el ingreso de cada persona que transita por este tramo carretero. Los privados de libertad que se encuentran en estos, o divididos en estos centros de privación de libertad, son de 6,807. La maquinaria utilizada, una máquina patrol y operarios. Cuando hablamos de las dos, de los 180 camionadas de metros de balastro, tenemos también la donación de la municipalidad de Fray Janes, a quienes hoy agradecemos. Ahí estaba todo desordenado.